Señor, sean bienvenidos a un nuevo directo para el canal. Estamos aquí con Crash Bandicoot 3 Warped, el segundo capítulo. Así que vamos a ver qué tal nos va hoy. La última vez nos quedamos en un nivel que era un poco complicado, y como ya estábamos sobre la hora, me tuve que ir lamentablemente. Pero bueno, hoy trataremos de pasarlo y ver qué sucede. Estaba probando, en la mañana estuve probando a tratar de hacer multi-stream. Ahora también quise hacerlo, pero no sé por qué antes sí funcionó en las pruebas. Y ahora cuando quise hacerlo en Twitch y en YouTube al mismo tiempo, petó toda la mierda. No sé por qué. Antes no y ahora sí. Pero bueno, ya saqué la transmisión de Twitch y dejé solamente la de YouTube. Y ahora funciona perfecto. Así que bueno, era ese el problema. Estoy experimentando ahí algunas cosillas. Creo que Twitch pide muchos recursos y por eso me laguea todo. Voy a intentar después hacer en Facebook y YouTube para por lo menos tener dos plataformas ahí. Pero bueno, son experimentos que voy haciendo. Ustedes no le den mucha importancia. Bueno, voy a ir mandando saludos y ya comenzamos. Tenemos a Eric Alberto, Shadow Punk, Esteban Escalona, ¿cómo estás, papu? The Maverick Hunter, saludos. Sasuke Uchiha, ¿cómo estás, Sasuke? Christopher, Chiruchiru23, El Buen Warrior, siempre presente. Álvaro Galdames, saludos. Fleeting the Human, Wario Boom, ¿cómo estás, mi Wario? Tenemos a Fricaso19, Jesse Jiménez nuevamente aquí, saludos, muchas gracias por estar. El admin del grupo de Discord, Golden Cell, ¿cómo vas, Golden Cell? ¿Todo bien, papu? Y bueno, esos serían todos de momento. Así que bueno, vamos a jugar Crash Bandicoot 3 Warped. Bien, hace mucho tiempo que no hacemos streaming. Estuve ocupado viendo un par de cosas, un par de temas, tratando de mejorar el canal, ¿no? Básicamente, le hice un montón de preguntas esta semana. Esta semana, la semana pasada, la usé para la investigación de mercado, básicamente. Investigar a ver qué era lo que más o menos querían ver en el canal. Y más o menos ir viendo qué puedo llegar a subir. Bueno, ya más o menos tengo una idea. A ver. Iban por el 13, ¿no? No, o empezábamos desde el... No, mira. ¿Esta por qué? Por alguna razón no agarramos... Creo que es porque no se puede. No recuerdo bien. Pero bueno, vamos al nivel 12, que era este donde nos habíamos quedado. En Deep Trouble. Vámonos. Vámonos, el objetivo de este Crash primero es agarrar todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Y después ya sí le damos para las gemas de colores y toda la wea que siempre se usa. A ver. Vamos a ver si hay algo aquí. Cualquier cosa ustedes ya saben, como siempre, me dicen. Dicen, Javi, mirá que te pasaste algo. Te pasaste una caja en el minuto tanto. Así que bueno, este nivel me acuerdo que era complicado por el hecho de que teníamos que regresar. Por lo que nos costaba avanzar. ¡Era una porquería! A ver. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Me va a electrificar el culo si me llega a tocar eso. Bien, uff. Bueno, acá vienen las minas. Adiós. Buenísimo. Bien, vamos, perfecto. Ya está a punto de salir el Crash 4. Estamos muy cerca. Akuaku, checkpoint, perfecto. Estas mierdas las odio. Siempre me terminan matando. Y más cuando hay que regresar. ¡Vamos! La concha de la lora. Ya empezamos así. Perdiendo Akuaku a lo tonto. Perfecto. Vámonos por aquí. Ya el 2 de octubre viene Crash 4. Si les soy sinceros, no creo que lo tengamos para el día de lanzamiento. Vamos. 10 de 60, está complicado. Pero bueno, muchas gracias a todos por su apoyo. Tarde o temprano lo tendremos en el canal. No creo que llegue a la época del lanzamiento, pero bueno, por lo menos lo más rápido posible lo intentaremos traer. Uff, casi me muero. Bien, cristalito. Una vida extra, nunca viene mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede saber? Ay, Dios. Cómo odio estos niveles. Snow Hunter, ¿cómo estás, papu? Este estúpido goblin no me deja pagar mi membresía. ¿A ustedes les pasó? ¿En serio no te deja pagar? Qué raro. Qué raro, Snow Hunter. Espero que puedas.
Espero que puedas, men. Muchas gracias por tu apoyo de siempre, la puta. Es que te toca un pelito del pie y ya te arrastra esa mierda de ventilador sorongo. Un piecito del pie es más que suficiente. Vámonos. Nosferatu, muchas gracias por suscribirte. Ay, Dios mío. Es que te arrastra. Es una cagada. Recuerden que ahora los gameplays los resumiré a mi canal secundario. Esto para tener un mejor orden en el canal principal. Así que bueno, ya quedan avisados, papus. Perfecto. Hay que pasarme todo de una, por eso, ¿no? Acá arriba, ¿qué tenemos? ¿Teníamos que ir por arriba o seguir hacia adelante? Creo que la otra vez cometimos el error, aunque igual nos falta ese... ¡Ah! Ya me acuerdo. Ahí es cuando teníamos que volver. Ahí es cuando... ¡Dale! ¡Si ni siquiera...! Ni siquiera lo toqué. O sea, ni lo rocé. Otra vez el giro pega para el orto y me termina morfando. Buah. ¡Dale! ¿Por qué? Ya empezamos así. A ver, vamos a calmarnos. Estoy muy nervioso. A ver, tiburoncín. Dale, sí, pasa. Dale. Buenísimo. A ver, concentración, necesito concentración. A ver, tiburón de mierda. ¡Pero yo te pego! ¿Por qué mierda explota la nitro? Dale. Estamos mal, ¿eh? Hace muchos días que no jugamos y se nota. ¿Cómo odio estos niveles, boludo? Te lo juro. Los niveles del mar, del agua, son una mierda, los detesto. Casi a la par que los del hielo, casi. Yo prefiero ahí, plataformero, saltando, prefiero eso mil veces. Vamos a ver. Y encima después hay que regresar, me cago en la mierda. Dale, estoy perde todo. Cago en la mierda, me cago. A ver. Estas mierdas las odio porque te arrastran. No puedo así. Va muy rápido. Y el margen es muy pequeño. ¿Ves que te arrastra? Es una mierda. Cómo odio estos niveles de agua, te juro. A ver. Ya cuántas vidas nos quedan. Ya nos estamos por morir, eh. Empezamos con 10 vidas y ya nos quedan creo que 2. Voy a ir leyendo ahí los comentarios. Me la jugué, ¿eh? Casi me agarra el pie. Es que es una reverenda cagada. Ahora hay que regresar encima. Ahora hay que regresar. No, ya no puedo, ¿eh? Sin mi Aku Aku no voy a poder volver. Esa mierda de los ventiladores del orto me va a terminar matando. Me cago en todo, por favor que haya una Aku Aku allá donde estaban todas esas cajas. Bien. Vamos. Bien. De momento vamos bien. De momento. Bien. Ok.
Una Aquaku te pido. Solo una Aquaku te pido. A ver. Ok, checkpoint. Eso es una muy buena noticia. 59 de 83. Perfecto. No hay que regresar por ahí. Eso es una muy buena noticia y tenemos checkpoint. Así que podríamos decir que GG, ¿eh? No me veo, no me veo, no sé dónde estoy. Ahí está. Bien. ¡Uh! ¡La puta! Decí que tenemos checkpoint. ¡Lo malo! Nos quedan dos vidas. Estamos jugadísimos, ¿eh? Jugadísimos estamos. Bien. La nitro la vi cuando la tenía en la cara. Bien, perfecto. Bien. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Yo pasé! ¡Déjate de joder! ¡Yo había pasado! ¡Ah, qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Yo había pasado! ¡Déjate de romper las pelotas! ¡Yo había pasado! ¡Da! ¡Sí! Porque sí. ¿En serio voy a perder por esta mierda? ¿En serio me estás diciendo? ¡Tan cerca estuve! Te puedo creer mi mala suerte, ¿eh? Estoy tan cerca y tan lejos. Mira, ahí tocaba la patita, tocaba la nitro y chau. A ver. Dale. Hoy no es mi día, ¿eh? Hoy no es mi día. Fin de la partida. Hoy no es mi día, ¿eh? Hola, Javi Wario, hoy es mi cumpleaños. Saludos, Julián Esteban Méndez. Feliz cumpleaños. Espero que la estés pasando bien, pese a la pandemia. Pese a esta porquería que nos tiene encerrados, espero que puedas por lo menos juntarte con un par de amigos y pasarla bien. Saludos. Y a volver a empezar. Diana Selén, saludos. Fricaso19 me pregunta, Javi, ¿qué opinas del Mario 3D Collection? Pues que es una estafa. ¿Qué quieres que te diga? Te venden un emulador a $60. ¿Estás consciente de que estás pagando esa cantidad exorbitante por un emulador? ¿Por algo que puedes usar en tu PC? Dale, la puta que lo parió, ¿en serio? Lo peor de todo es que la gente se deja estafar. Eso es lo malo, pero bueno. Después Nintendo nos da juegos así. ¿Qué sigue después? El Zelda 3D Collection. A $60 también. Pero bueno. Nintendo hace esas cosas porque el público se deja, también en parte. Bien. A ver. Perfecto, ahora sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Lo malo es que cuando girás, haces el giro, va con todo hacia adelante, Crash. O sea. ¡No! ¡No! ¿Vieron eso? ¡Estaba arriba! ¡Y me comió! Yo estaba arriba y él fue hacia adelante y me comió, pero yo estaba arriba. Este juego tiene. Este nivel tiene muchos bugs, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Son muertes que no tienen sentido. Yo estaba arriba. ¡Qué hijos de puta! A ver. Encima pierdo vidas acá cuando no debería perderlas porque son una mierda las vidas. ¡Ve! ¡Otra vez! ¿Qué es esto? ¿El alcance de Mart en mili, boludo? ¡Dejate de joder! El rango que tienen para golpearme, o sea, ni siquiera me tocan y ya me golpean. A ver. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. A ver ahora. Yo creo que podemos engañar a esta bomba. No, no podemos engañarla, no podemos. Bien, de culo. No sé por qué salió el otro. Bien. A ver, primer checkpoint. Esta Aku Aku la tengo que cuidar como si fuera mi vida.
Bien, Tuki, Tuki, por arriba. Bien, perfecto. Bien. Tutagumpa, necesito vidas, por favor. 91. Vida, perfecto. Excelente, excelente. Tengo que cuidar esta Aquaku como si fuera lo más sagrado. Checkpoint. ¡La puta que lo parió! ¡No puede ser! No puede ser, no puede ser. A ver. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, 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 bien. Uf, casi me muero. Checkpoint. Bien. Ahora viene esto. A ver. Casi estamos como antes. El problema es que perdí la Aku Aku cuando no tendría que haberla perdido. La Aku Aku acá vale un huevo. Bien. Tuki, doble kill. Doble kill con solo torpedo. Bien, perfecto. Ahora viene lo hardcore. Claro, el tema es que esta mierda. Bien. No puedo ir más rápido, como si fuera nadando, ¿viste? O sea, acá sí o sí la voy a perder, creo. Pero para el otro lado, Crash. Quiero llorar. Quiero llorar. O por lo menos me dieron la Aku que había perdido. Lo malo es que ahora tengo que ir hasta allá con eso. A ver. Básicamente ahora tengo dos Aku Aku, porque el torpedo, el coso este que estaba montando Crash cuenta como si te pegan no te pasa nada, o sea, se rompe el coso, pero hasta ahí. Y la cagué. Qué manera de cagarla, pero buenísima, Encima está ese pez en el medio rompiendo las pelotas. Tendría que haber traído el torpedo hasta acá, Tuve que sacrificarlo, no me queda otro. Dios. No, no. Dios, ¿por qué? ¿Y ahora por qué empiezo de acá? Dios. Y no me dan a Aku encima. ¿Algo más? Bueno. No. No, señores, esto está imposible, Está imposible. No sé por qué, ahora empecé de acá y no me dan a Aku. Mira. Había terminado, había terminado, había terminado. Ya está, ya perdí. Vamos muy mal, pero muy mal. Muy mal. Demasiado. Bueno, les comunico que voy a hacer directos 3 veces a la semana. Eso es lo que voy a intentar. En cuanto a videos, creo que 2 o 3 si me esfuerzo mucho a la semana. Pero en principio serían 2. Para así tener bien activo el canal. Quiero terminar Crash Bandicoot 3. A este ritmo no lo voy a terminar porque estoy muriendo como un boludo. Pero quiero terminarlo. Por lo menos antes de la fecha de salida de Crash 4. Por si llegara a llegar a la meta de los $60 para Crash 4. Así ya tenerlo para tener Crash 3 listo para cuando salga Crash 4, ¿no? Lo dudo, como les decía al inicio del stream. Pero bueno, lo vamos a intentar. Bien, Aku Aku. Perfecto. Dale, el tiburón me sacó el Aku Aku. ¿Por qué se le cantó? ¡Ay, Dios! Tengo unas ganas de gritar. Me está frustrando esto, te juro. ¡Qué nivel de mierda!
Ojalá que no haya más niveles de agua. Encima después hay que jugarlo en contrarreloj. Yo me pego un tiro después que hay que jugarlo en contrarreloj. Yo no sé cómo mierda voy a hacer. Yo no sé, te juro. A ver. Si yo mantengo presionado, nada más rápido no. Hay que apretar muchas veces, sí. Entonces estoy haciendo bien. Es que no me tendría que quedar en el medio. Tendría que haber ido de una, o sea. Otra vez. Otra vez no me agarró y me agarró. ¿Crees que revelen algo de KOF 15 en la Tokyo Game Show? No. Ya dijeron que no. No va a estar SNK en la Tokyo Game Show. Así que olvídense. Olvídense, gente. ¿Por qué? Mira, me pone un checkpoint acá, me pone. Yo lo voy a dejar ese checkpoint, porque si no... Lo voy a dejar para después. Ahí me agarra. No, gente, estoy re mal, eh. No pensaba que estaba tan mal. Es que empezar justo con este nivel que es re complicado, creo que fue lo peor que pudimos hacer. A ver. ¿Cómo tengo que pasarlo en contrarreloj? Yo te digo, no sé cómo carajo voy a hacer. Perfecto, perfecto. Por primera vez. Perfecto, excelente. Estupendo. Espectacular. Bien, bien. Vamos bien, vamos tan bien que tengo miedo. No la cagues, Jaiwario. No la cagues ahora. Por favor, Javi Wario, no la cagues ahora con algún error pelotudo, como ese, por ejemplo. Esperá que venga de vuelta. Esperá que venga de vuelta el ventilador de mierda. Ahí está. Vamos. Uf. Bien. ¡No! Para atrás. Ahora sí. Bueno, igual se destruía el cosito, pero bueno, por lo menos ya. Acá había un checkpoint, si no me equivoco. ¡La concha de su madre! ¡No! ¡Me olvidé de esa mierda! ¿Cómo me fui a olvidar de esa porquería? La... ¡Ay, Dios! Vamos, todavía se puede. Dios. Todavía se puede. No sé para qué lo agarro si ya voy a... Ya lo veo, ya se va a romper. Vámonos. A ver. Está esta porquería. Ahí está. Ahora sí. Ahora acá debería haber un checkpoint. Perfecto. Por lo menos ahora empezamos desde acá. A ver. Tuki. Ay, Dios. Bien, acá hay otro checkpoint. Así que el anterior era el Pepe. 56 de 83. No lo vi. Pierdo vidas como un boludo, ¿eh? La verdad. Mirá, otra vez. No lo vi. Uf. ¿Dónde estoy? ¡No me veo! Acá viene lo difícil. Ay Dios. A ver, no, pará. No. ¡No! Bien. Ay, Dios mío. Listo, el resto. Uf. ¡No! ¡No le pegué con el maldito giro! ¿Por qué? Ay, Dios. ¡Yo le pegué con el giro!
¡Qué juego de mierda! La... Lo parió. A ver. Bien. Dios. Bien, a ver. Estoy muy loco ahora mismo. Bien. Más de estas mierdas. ¿Cuántas más va a haber? Roja, las tres, toma, me costó un huevo. ¿Cuánto vamos? 30 minutos de directo, pero lo logré. Uf. Bien, Crash, bailáis. Tan 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 tararán, tan tararán. Esto hay que guardarlo manualmente porque si pasa algún error o algo, me muero. Uf. Lo logramos. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Tan tan taran, 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 taran. Bien, vamos por el 14 ahora. Uff, otra vez con las motitos. Road Crash, vámonos. José Metro, ¿qué tal? Saludos a SS3700 Loquendero. No estáis por vencidos. A ver el trophy. Vosotros seguid cogiendo cristales y ya veréis lo que hago. Garacapo, Papu, ¿cómo estás, men? Saludos. Ahí me dice Golden Sensei, puede estar SNK, el roadmap del TFT está desactualizado ya que Nintendo confirmó su presencia en evento. Ellos no están ahí, así que hay esperanzas para KOF 15. Yo no daría esperanzas. Yo creo que SNK debería haber anunciado si estaba. Pero bueno, ya veremos. Para mí no van a revelar nada. Ojalá que me equivoque, ojalá que sí. Pero yo siento que no. Oh, me perdí esa caja. Me perdí esa maldita caja. Bueno, para vamos a estudiar el mapa. Quiero estudiarlo bien. ¿No hay una forma de derrapar o algo así? Ok, eso es un freno. Quiero estudiar el mapa. En este hay que salir primero también. Creo que en esta no es necesario salir primero, me parece. No estoy seguro. Quiero estudiar el mapa. Ya sé que me perdí una caja. Pero quiero ver el mapa más o menos para la próxima. Hay que pasarlo de nuevo de todas formas. Así que, hijo de puta. Ok, vida. Aparte nos sirve para ir agarrando vidas. Yo también para poquito. Pero ¿cómo doblan tanto así, digo yo? A ver. Salto. Esta semana es el Tokyo Game Show, es el 23. Empieza en 23, así que bueno, ya veremos qué pasa. Yo sinceramente ya perdí toda fe de que revelen KOF 15, ya hasta pienso inclusive que no existe. Pero bueno, ya para mí va a llegar el próximo año el tan ansiado anuncio. Uf, F. A ver. Otro nivel que nos va a costar, eh. Bueno, ahí termina. Ok. Hay que salir primero para agarrar el cristal. Entonces sí hay que salir primero. Llega primero para conseguirlo, perfecto. Vamos a ver qué tal. Ok. Va a costar esto, eh. Bien. Tac, tac. Cuando son 25 cajas. Ok. Hay que soltar el acelerador a veces. Para agarrar. Perfecto. Para poder doblar bien más o menos. Uff. De culo. Vámonos. Uff. No sé, otra vez de culo. Vámonos. Bien.
Muy bien en cuanto a cajas. Bien. Perfecto. Bien. Hay otra. ¡Correte! Beep beep, motherfuckers. Uf, me creo que no la había agarrado. ¡No! Ya está. Bueno, primero vamos a hacer lo que hicimos la otra vez. Agarramos todas las cajas. Y después pasamos, tratamos de pasar primero. Dale, Crash. ¿Cuánto vamos? 18 y 25. Nos quedan un par de cajitas. Bien. 7 cajitas nos quedan. Acá tenemos una. Chocamos. Como imbéciles. Bien. No pasa nada si no salimos primero en esta. ¡La que lo parió! La perdí. ¿Puedo volver atrás? No. Sí. ¡No puedo volver atrás! ¡Ay, no te puedo creer! ¿En serio no puedo volver para atrás? No, no te deja. Reset. Reset level. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Celeste Aceles, ¿cómo estás? Saludos. Carlos S, saludos. A ver. Vamos a intentarlo nuevamente. Muchas gracias a todos los que están apoyando este directo, se los agradezco mucho. Les mando un abrazo grande. Esta semana se viene directo de KOF, ¿eh? Después de mucho tiempo voy a volver a jugar un The King of Fighters. A petición popular, se los pregunté el otro día en la comunidad, y la gente dijo, queremos directo de Javi Wario jugando a los KOF. Así que bueno, vamos a empezar con KOF 94, y ya después le vamos a dar a todos los otros KOF poco a poco. Pero en teoría creo que va a ser este viernes, si no me equivoco. Este viernes creo que estaré jugando KOF 94 en el canal. Así que estén atentos, que el viernes se viene directito de KOF nuevamente. El último KOF que jugamos fue Maximum Impact 2, así que ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo, vámonos. Y después los otros dos directos van a ser de Crash, porque quiero terminar el Crash rápido. Y cuando termine el Crash, después ya veremos qué es lo que procede, pero de momento... La salvé de culo, ¿eh? ¡No! No las agarré, ¿no? No sé si las agarré. Creo que me quedó una. Encima se cae al pozo. ¡Encima te caes al pozo! ¡Encima te caes al pozo! Vamos, vamos. Está complicado eso, ¿eh? Yo creo que... La de las cuatro esas, me faltó una. No sé por qué me cuesta tanto girar. A ver. Sí, me faltó una, creo, ¿eh? Va, no sé. La verdad no sé. Pues no me acuerdo cuándo había mirado, cuando estaba 18 de 25, así que la verdad que no sé. Estoy malísimo, ¿eh? Faltan dos cajas. Faltan dos cajitas. Allá hay una. Pero no veo el pozo, estoy ciego, ¿eh? No. Me faltó esa caja, me faltó. Me faltó esa. Me cago en todo. No puede ni agarrar. Ni agarrar la gema, por lo menos. Uf. Vámonos. 3, 2, 1. Son 25 cajitas. 25. Bien. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué
¿Pero por qué me empujó? ¡Ay, Dios! ¡Cómo los odio! ¡Cómo los odio! Hoy nos está costando mucho estos niveles, ¿eh? El gameplay pasado pasamos 12 niveles. Hoy vamos 40 minutos y recién vamos uno. Está complicado hoy, ¿eh? Y Smash, no terminaste World of Light. Sí, también lo tengo pendiente. Se preocupen que tarde o temprano lo vamos a retomar. El tema es que quiero terminar Crash 3 antes de que salga Crash 4, por si llegamos con las donaciones a comprar el Crash 4. Si no, bueno, lo jugaremos en algún momento, en un futuro. Otra vez, es una mierda porque tenés que reiniciar el nivel. Ya, o sea, no podés continuar. A ver. 14. Vamos. ¿Sabes del rumor inminente de la salida del DLC de Smash? Sí, me enteré hoy en Twitter por Somewhere. Y justo supuestamente dicen que va a ser el 4 de octubre. Y los más veteranos del canal saben qué pasa el 4 de octubre. ¡Es mi cumpleaños! O sea, saldría un personaje de Smash en mi cumpleaños. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor que el que está acá conduciendo? La verdad que no sabría cuál sería mejor. Me encantaría ir. ¡Pah! Sakurai dijo, 4 de octubre es el cumpleaños de Javi Wario. Bueno, sacale a Crash en su cumpleaños. ¿Te imaginas, boludo? Sería espectacular. Me obligaría a hacer stream en mi cumpleaños. Nunca he hecho stream en mi cumpleaños, la verdad. Así que sería interesante hacer un stream en mi cumpleaños. Ojalá que sea el 4 de octubre, se haga un stream para ver qué personajes nos revelarían ese día. O puede ser el mejor regalo de la vida o el peor regalo de la vida. O sea, te meten a Crash ahí como traje mí y va a ser el peor cumpleaños del mundo. Así que bueno, ya quedan avisados. Algunos ya lo saben, pero los que no, el 4 de octubre, cumpleaños de Javi Wario. Que la maldita. Pero todavía sirve. Mientras tengamos. Es un sorete. Lo quiero adelantar y me choca. Vamos, Crash, vamos. Por cierto, subí un análisis de Smash. No sé si lo hayan visto ya. Sobre Monster Hunter. Han regresado los análisis de Smash. También por petición popular. Así que ahora todas las semanas volveremos a tener análisis de Smash. Otra vez. Como en los viejos tiempos. Ya no importa tanto si es un personaje que... si tiene probabilidad o no. Obviamente les daré prioridad a aquellos que más probabilidad tienen. Pero cuando no haya uno así como el de Monster Hunter, por ejemplo. Vamos a ir con personajes... que sabemos que nunca van a llegar, pero que por lo menos vamos a ver un moveset interesante para entretenernos, ya que el análisis de Smash a fin de cuentas es eso. Vemos un moveset para un personaje de Smash, por más que este nunca llegue a Smash. Son videos para entretener, básicamente. Así que bueno, esta semana voy a subir uno de uno muy pedido. Es un personaje femenino, así que bueno, ya veremos si les gusta. Pero van a venirse análisis de Smash de personajes que es muy improbable, o casi imposible, me arriesgaría a decir, que lleguen a Smash. Aún así, para entretener está bien, ya que a falta de personajes de personajes de análisis de Smash que no... Bien, las agarré todas. A falta de personajes de análisis de Smash que no tienen probabilidad, viene bien. Bien. Creo que no me pasé ninguna caja. Creo que voy nice, de momento. Cuarto, 18, 19. ¡No te puedo creer! ¡Qué mierda! Porque encima te pasas una caja y ya está. Perdiste todo el esfuerzo que hiciste a la mierda. O sea, ya está. Javi, ¿te imaginas que ese día de tu cumpleaños se revela que podría ser Crash? Sería el mejor regalo de tu vida, dice. Y la verdad que sí.
Sería espectacular, sería el mejor cumpleaños del mundo. Pero bueno, vamos a ver qué se revela. Ya queda poquito. Mi cumpleaños cae domingo. Yo no creo que sea revelado un domingo. Por eso me hace ruido, porque mi cumpleaños cae un domingo. ¿Y dónde viste un Smash Direct un domingo? Medio raro. Pero bueno, por ahí se aproxima la fecha, no necesariamente el 4. Vos pensás que Crash 4 va a salir el 2 de octubre, que cae viernes. Quizás se alinea eso, quizás no, andas a ver. Pero, ¿por qué te chocaste si pasé al borde? Bueno, no importa, igual no importa. Lo importante es agarrar todas las cajas. Lo importante es que no quede ni una. ¡La concha de la lora! ¡No quede ni una caja! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! Hoy estoy muy manco, eh. Hoy estoy muy manco con esto. A ver, me corté el pelo, no sé si se dieron cuenta. Está re cortito. No aguantaba más. Por suerte, ya se puede ir a las peluquerías aquí en Argentina, así que. Uf, me venía re bien, ya lo tenía re largo. En el último directo de Crash ya se notaba. No aguantaba más el pelo. Genaro Lomanto, saludos. A ver, a ver, a ver. Tac, tac. Bien. Vamos a concentrarnos. Voy a dejar de hablar. Porque hablo y la cago, y la cago, y la vuelvo a cagar. Bien. Perfecto. Perfecto. Tac, tac. Esa casi no la agarro, ¡La pum! Pero yo, ¿por qué, Crash? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero llorar. Recuerden que si quieren apoyar mi contenido y para que podamos llegar a la meta de Crash Bandicoot 4, solamente tienen que donar. En el link que hay en la descripción, cualquier donación es bienvenida, cualquier granito de arena, aunque sea 0,01, es más que bienvenido para que podamos traer Crash Bandicoot 4 al canal. Les recuerdo, vamos a hacer tres directos semanales. En principio, los viernes siempre va a haber directo. Creo que van a ser los viernes de KOF. Creo que voy a hacer los viernes de KOF. Luego pondré alguna publicación en la comunidad del canal. Pero en principio van a ser los viernes de KOF, lunes de Crash. Y creo que el tercer día va a ser el domingo. No estoy seguro, porque en la encuesta que les hice dijeron el domingo también, pero voy a estudiarlo mejor, porque son 2 días seguidos, sería domingo y lunes. Vamos a ver si lo hago el domingo finalmente. Se lo voy a estar comunicando a la comunidad, pero en principio, lunes de Crash, como es hoy, domingo de KOF, digo, perdón, viernes de KOF, y veremos el tercer día, que en principio sería domingo. Esta semana también tendrán un video de KOF, otro de Smash, y veré si hago algún que otro más, pero de momento esos dos serían. Bien, las agarré todas. En el medio caí. Perfecto. Lo bueno es que estoy agarrando vidas. Me sirve para recolectar vidas, porque no teníamos casi nada y ahora por lo menos vamos agarrando un par, ¿no? 18 de 25, ok. No la podemos cagar, ¿eh? No la podemos cagar, despacito, despacito, perfecto. Bien, 19. Bien, 20. Bien. Me queda una. Dime que. No, no me jodas, ya termino. Ah, ya está, ya está, ya está. ¡Bien, al fin! Me caí el floro vivo, boludo. Listo, ahí está. ¡Al fin, Dios! 25 de 25, malditas cajas de mierda. Y ahora pasaba y no agarraba la gema. Era lo único que me faltaba. Bien. Gema, listo. Al bolsillo. Al bolsillo la gema. Ahora viene la parte complicada, viene ahora. Salir primero. Bien. Gema ya la tenemos.
Perfecto, bailecito Crash, se lo merece. Y ahora viene el cristal. Uy, se apagó. Ahora sí. Ahora viene el cristal, que hay que salir en la carrera primero. Esto nos costó un huevo, ¿eh? Me acuerdo que nos había costado un huevo. Vamos. Vámonos. Hay que salir primero. Ya no importan las cajas. Me la sudan las cajas. Hay que salir primero. Perfecto. Bien. Ya vamos séptimo. Perfecto. Ya no importan las cajas. Correte. No. Vámonos. Sexto. 6TH. Bien, quinto. Acá está el cuarto. Y acá. Perfecto. Llevamos cuarto. Tercero, segundo. Ahí los veo los tres. No, no me dejó. En serio, no me dejó tomar el atajo. Y pensé que me iba a dejar, por eso me fui seguido. Pero no. No atajo. No llego ni en pedo. Lo voy a intentar, pero no llego ni en pedo. Bien. Los hijos de su madre. No. No. Esto va a costar, Quinto. Quinto. Uf, todavía nos queda un montón. Hola Javi, dime cómo seguirás con los análisis. Como le decías a 3, como la vez pasada, no, van a ser solamente de 1. El de 3 no gustó a mucha gente, preferían que hablaran más en profundidad de un solo personaje, así que van a ser de 1 como el de Monster Hunter, el último que subí. Así van a ser todos, a partir de ahora. Bien. Al menos quiero ir contra N Trophy, o sea, hoy. ¿Cuánto vamos de directo ya? A ver. No me rozó de casualidad. Bien. Estamos acercando. Perfecto. Lo pasamos. Bien. Lo bueno es que estamos agarrando un montón de vida, No, iba bien. ¡No! Eso me pasa por mirar qué puesto iba. No mires, vos seguí. Pasé raspando, bien. Voy tercero, ok. ¡No! ¿Por qué lo chocaste? ¡No! ¡Maldito pozo! ¡Pienso que es una sombra! Lo como siempre el pozo de mierda ese. No. Bueno. Un puesto mejor fue esta vez. Dos puestos mejores. Tercero salí. Poco a poco vamos mejorando. Todavía nos falta. Pero bueno, ya vamos a llegar primero. Ay, Dios mío. Estamos mal,
Les recuerdo que los gameplays van a ser resubidos al canal secundario para el que quiera reverlo si se perdió algo. También después vamos a continuar con Hitman, por supuesto. Y peladito, quiero jugar su nuevo juego en enero, así que hay que pasarnos todos los Hitman antes. Bien. Hijo de puta, es un hijo de puta, siempre me choca. Bien. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Woo! Ok. Ya vamos quinto. No hay que cagarla, no hay que caernos a un pozo, no hay que chocarnos, no hay que hacer absolutamente nada. Pasé raspando. Bien. Cuarto. Maldita mierda. A ver. Bien. Ahí está el segundo. Y el tercero. El primero no lo veo. Bien. Vámonos. ¡No! ¡Maldito pozo! Me condenó el maldito pozo, no te puedo creer. Siempre me pasa lo mismo, maldito pozo de mierda. Y encima lo empujo y saco. Ay, Dios mío. Pem, pem, pere, 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 pem, pem. Lo siento, Daniel Noriega Salazar, ya no acepto ideas de análisis Smash. Voy a hacer a quien yo considere. Bien, vamos. Ya pasó lo de pedirles que me den personajes. Bien. Si saltaba la cagaba, así que perfecto. 6. Deja de cerrarme el paso. Cuarto. Bien, ahí están. El tercero, el segundo y el primero. Perfecto. Es un hijo de su madre. Si no me rozaba. Bien. No me toques. Bien. Ahí está el segundo. Lo tengo ahí. Tengo ahí en la bolsa. Saltó el primero, saltó el segundo. Bien. Solo me queda el primero, está ahí. Lo tenemos, chicos, lo tenemos. ¡La concha! ¡Vámonos! ¡Vamos! No agarró el turbo. ¡No! ¡Pasamos! ¡Uf! Casi me como el hueco. No, no te puedo creer. ¡Tan cerca y tan lejos! ¡Qué hijo de su madre! Segundo. La mejor hasta ahora. La mejor. Ay, Dios. Estamos tan cerca y tan lejos, chicos, la verdad. Vámonos. K-Dash Hearn, saludos. Vamos. De COF 15 no puedo subir nada de momento. Porque no hay nada. No hay absolutamente nada. Y ya todos los temas que podía hablarse de sobre COF 15 ya lo he hablado.
Ya hablé sobre las 6 cosas que me gustaría ver en COS 15. Ya hablé sobre mi posible roster para COS 15. Los actores de voz de COS 15. Ya no puedo hablar de más nada de COS 15. O sea, es pura especulación lo que queda. Va, y lo que he hecho también, porque no hay nada, ¿no? Un maldito logo y ya. Así que ya más no se puede hablar de COS 15. No, no porque yo no quiera, sino porque no hay más. No hay nada más. Bien. Tercero. Ya le estamos agarrando la mano, ¿eh? Después del... no sé qué número de intento, ya le estamos agarrando la mano. Eso, chocame por un costado. Perfecto. Hijo de su madre. ¡No! Bien. Primero. Ya lo tenemos ahí. Le estamos soplando la nuca. Bien acá, primerito. Bien. Primeros nosotros. Ok. Hay que mantenerse así. Hay que mantenerse así, Warriors. Perfecto. Es esta. Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena. Esta tiene que ser. Uf, casi me caigo. No. Vamos, vamos, vamos. Llevamos ventaja todavía. La ventaja suficiente como para... sí. ¡Winners! ¡Winners! ¡Bien! A la hora de directo. Media hora cada nivel me tomó. Media hora cada nivel. Bueno, hoy por lo menos... dos niveles ya. Ay, Dios mío. Perfecto. 14 ya la pasamos. Viene la número 15. Ok, al fin un nivel de plataforma, por favor. Al fin. Javi, más bien el personaje que decía de Smash se le revelaría esta o la próxima semana y saldría a la venta el 4 de octubre. Perfecto. What? What? ¿Cómo se mataba esto? ¿Alguien se acuerda cómo se mataba eso? Por suerte no nos mata, pero igual. Vamos, salta. Salta, Crash. Tuki, tuki. ¿Podremos agarrar todas las cajitas? A ver. No sé cómo se mataba eso. Ni siquiera sé si se podía matar. Voy a pasar por aquí. Pam, 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 pam. Ay, no. Tengo que pasar sí o sí por acá. Hijo de su madre. Que no sé cómo matarlo. Checkpoint. Dale. Perfecto. Uf. Casi me muero. Casi me muero por una fruta bomba. Bien. Perfecto. Acá arriba no hay nada, ¿no? No, no hay nada ahí arriba. Bien, perfecto. Tan. TNT también explota. Los gorditos con palos se matan con la super plancha. Ah, ok, gracias, Chiru Chiru. Tuki. Explotó la otra, ¿no? Sí. Bien. 30 de 91. Perfecto. Checkpoint. El mago. Mago oscuro. ¡Uah! ¡Uah! Perfecto. Acá arriba no hay nada, ¿no? Bien. Siempre hay que revisar si arriba de esas mierdas hay algo, porque ya me pasó muchas veces en Crash 1 que por no revisar eso me perdía. Perfecto, hay nitros. Maldito. ¿Qué pasa? Y bonus. Uy, cómo extrañaba estos niveles, boludo. Ya estaba re podrido de los otros niveles. Ok, acá hay 30k. Ok, perfecto. Tac, 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 tac. Y no hay más nada. Pum, vale. Acá también hay
Tres cajas. Tic, tic, tic. Y... ¡pum! Ok. Pero ¿cómo hago esto? La cagué. La cagué. La cagué. ¿Cómo hago eso? ¿Vamos a morir? La cagué porque destruí la... el trampolín. A ver. Hay que pasar sin destruir ese trampolín. Bien, vamos Crash, vamos. No, círculo, ahí está. Ok. ¿Cómo coño paso ahí? Bien, perfecto. Excelente. Ahora sí, ahora volvemos. Agarramos esto primero. Bueno, quería agarrar las cajas, pero bueno. 24 de 30. Y las últimas tres. ¡Boom! Perfecto, 30 de 30. ¡Vámonos! Excelente, excelente. 70 de 91. Nos faltan 21 cajas. Bien. Supuestamente tengo que hacerle doble salto, me dijeron. ¡Uf! Ahí está. Muerto. Perfecto. Checkpoint. Nunca viene mal. Bien. Okay. Siento que arriba de uno de estos va a haber algo. Bien. ...81 de 91. Bien. Ok, perfecto. Nos faltaron cajas. Me faltaron cajas. ¿Qué cajas me faltaron? Ah, las nitro. Arriba no hay nada. Uf, ya me había asustado. Yo digo, ¿qué cajas faltaban? Uf. Easy peasy este nivel. Comparado con los otros, Dios mío, Tuc. Tuc, tuc. Perfecto. Excelente. Tan, tarán. ¿Por qué no aparece el boss? ¿Qué me falta? Lo tengo. No me digas que algo no se guardó. ¿Me salté un nivel? ¿Me salté el 13? ¿Y este cuándo me lo salté? Mirá, me salté el 13, no me di cuenta. High time. Bien, me salté al 13. Bien, ya habéis arruinado unas cuantas fiestas antes, pero nunca pensé que llegaríais tan lejos. Siempre, si Cortex, siempre. Ahora... voy a hacer que tú y que todo el universo sufráis durante 1000 años. Uy, qué malote. Una gema pesada te guarda al final de la ruta de la muerte. A ver si podemos. Si podemos. Mira. ¿Por qué se cayó? Iba muy al borde. Estaba al borde, iba. Pirómanos.
Ya perdí una vida de forma boluda, ¿ves? Bien. Tuk, tuk. Vamos arriba, 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 arriba. Pero saltá, Crash. ¿Por qué? ¿Por qué no rebota? Ahí está. Ok, acá son 85. En teoría, creo que ya no puedo hacer la ruta de la muerte, ¿no? Me cago en todo, porque morí apenas empecé. O sí puedo. Checkpoint. ¿Dónde vas? Bien. Javi, nice corte de pelo. Gracias al Axel Orozco. Gastón Martínez, ¿cómo estás, mi Warrior? Saludos, abrazo grande. Me dice. Ahí creo que hay ruta de la muerte, dice Celestia Celes. El 13 hay ruta de la muerte. ¿Ya la perdí la ruta de la muerte? ¿O qué onda? Porque morí al principio. Ya la perdí, ¿no? Voy a tener que rejugarlo de vuelta. ¿Qué me hace una gema de color? Bonus. A ver este bonus, a ver qué tan complicado es. 19 cajitas. Tuki, 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 tuki. Perfecto. Ching. Ching. Whip. Bien. Ok. Creo que eso es lo que tengo que hacer. Uf. Uf. Bien. 19, 19, perfecto, excelente. ¡Uf! Vida extra, estamos recuperando todas las vidas que perdimos antes, ¿eh? Bien. Cristal. Checkpoint. Aku Aku. Espera que tiren estas molotov. Perfecto. Acá está la ruta de la muerte. Ok. Acá está la ruta de la muerte. Vamos a hacer la ruta de la muerte. Vamos a hacerla. Nah, logro desbloqueado. A ver. Bien. ¿Será complicada? Bien. He hecho rutas de la muerte en Crash 1. ¡La concha del rock! ¿Por qué? Mirá de dónde empiezo. Lo bueno es que ya está acá la ruta de la muerte. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no saltó bien? Bassmaster 17, ¿cómo estás, mi Warrior? ¡Saludos! Abrazo grande. Muchas gracias a todos los Warriors que están ahí apoyando con su membresía al canal. Los agradezco un montón. Recuerda que si quieres unirte y ser un Warrior, lo único que tienes que hacer... ¡Qué hijo de su madre! Lo único que tienes que hacer es ir al botón de unirse, al lado de suscribirse, y ya te convertirás en un Warrior y tendrás tu hermosa insignia al lado de tu nombre. Bueno, a ver, vamos a pasar esta ruta de la muerte una maldita vez. A ver. Vamos, Crash. Bien. Bien.
¿por qué me empuja? Creo que la única forma de matarlos es deslizándose, pero no me deja. No me da tiempo, voy a tener que esperar. Si no. Pues estoy perdiendo vidas a los boludos, ya tengo 13. Yo tengo un acuaco, o sea, estoy en mejor. En mejor circunstancia no puedo estar. La puta madre. Yo me mujo solo. Yo digo, tengo un acuaco, ¿qué pasa? Se va la acu. A toda por culo la acuaco. A ver, ¿qué podemos hacer contra este monito? ¿Qué? No. No. Creo que voy a intentar girar dos veces rápido, pero no sé si funciona. Vamos a intentarlo, a ver. Miguelito Muñoz, saludos. Ya pasé de Crash Bandicoot Warped. Que bueno, yo aquí estoy intentándolo. Vamos camino a Crash Bandicoot 4, que sale este 2 de octubre. Así que si quieres aportar tu granito de arena para que esta barra de aquí, no, del otro lado, para allá, esta barra de aquí abajo se llene, tienen que donar en el link que está en la descripción o el que spamea ahí el Nightbot. Era muy arriesgado, era muy arriesgado. Ahora, ay Dios. Vamos, 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 que se puede, vamos, que se puede. Les digo una cosa, Jaguar, hoy casi me pongo a escribir sobre el análisis de un posible personaje y te diré cómo se llama, pero no se trata de un humano. Te pongo el enlace como sorpresa, como quieras. Pero como yo ya te digo, no voy a hacer más análisis de personajes pedidos. Voy a hacer los que yo crea que tengo que hacer. Bien. ¿Pero por qué? ¡Si yo aprieto otra vez! Che, este mono me está sacando, me va a sacar todas las vidas. ¿Cómo hacemos? A ver. Esteban Escalona me dice gira de nuevo. Giré de nuevo, pero no lo mata. Me tira hacia atrás. Y encima la Aquaco ni siquiera me puede salvar porque me tiran. O sea, no es que pierdo del golpe. Pierdo de la caída. A ver, ¿algo estoy haciendo mal o no sé? Gira dos veces contra el mono. ¿Ves? 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 ¡Giro dos veces! ¡Giro dos veces! ¡Le pego otra vez! ¡Pero no funciona! No sé por qué no funciona. Yo giro dos veces, pero me empuja. No entiendo qué puedo hacer. No dejes que avance cuando le caiga el jarrón encima, dice. Tienes que saltar al lado contrario y luego ataca y saltas para que te salves. Bueno, ahora vamos a intentar algunas cosas, a ver. A ver. ¿Ves? ¿Ves? La otra es tratar de deslizarme, a ver si puedo golpearlo y deslizarme rápido. Esa es la otra, porque doble giro no funciona. No funciona. A ver. Vamos. A ver. Ahí está. Dios mío. No pasa nada, no pasa nada. Todavía sirve. Mil años, eh. Mil años cuadrado. Para allá. Para acá. No. No sabía si estaba posicionado bien. Yo creo que sí. A ver. Me suelto. Pac. Sí. Bien. Ok, molotov. Perfecto.
Gema morada. Gema morada. ¿Qué hago? ¿Vuelvo al lobby o vuelvo hacia atrás? No creo que ya no puedo volver hacia atrás uno. Es mucho. Vámonos al lobby. Ya tenemos la gema morada y volvemos y tratamos de agarrar toda la de todas las cajas. Yo creo que conviene eso, ¿eh? Aunque bueno, ahora estamos obligados a pelear contra N-Trophy. Bueno, la gema morada ya la tenemos por lo menos. Es la pinche gema de color. A ver. Vámonos contra N-Trophy. Pequeñas alimañas, sois muy estúpidos para entender. Me tendría que haber matado, es verdad, Esteban. Tendría que haber matado, no me di cuenta. Así volví al checkpoint y ya tenía la gema morada. ¡Qué estúpido! Bueno, no importa, volvemos a empezar el nivel, no pasa nada. Ahora estás en mi tiempo, maldito bichejo. ¡Dame los cristales! ¡Maldito bichejo! ¿Cómo era esto? Te juro que no me acuerdo cómo era. Ok, más o menos ya me recuerdo. Ok, no es nada del otro mundo por ahora. Ok, no es nada del otro mundo. Ya recordé cómo era. Perfecto. Excelente. Tac. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo le había pegado. No, se me fue a Quaku. ¿Y por qué a Quaku no me defendió ahí? O sea, fue de cualquiera. No entiendo, no entiendo qué pasó. Me tardé demasiado. Me tardé demasiado, capaz. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien. Hay que hacerlo bien rápido. Al parkour. Bien. Ok. ¡Qué estúpido que soy! ¡Qué estúpido que soy! ¡Soy un estúpido! ¡Me merezco morir! Dios mío, qué estúpido que soy. ¿Por qué me puse ahí? Para adelantarme al pedo si después se iba a borrar. Ay, Dios mío. Ahora que tengo que pasar el otro nivel todavía. Bien. Perfecto. Bien, bien, bien. Salto. 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 Perfecto. Esto está. Llegó mi hora. Y pronto llegará la tuya.
Perfecto. Para girar más tiempo y más rápido o planear desde el aire, pulsa repetidas veces cuadrado. Perfecto. Buenísimo, ya tenemos el giro loco. ¿Crash en Smash? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. No hay, que no haya duda al respecto. Idiotas insolentes e insignificantes. ¿Qué te pasa, Auka Auka? ¿Estamos nerviosos? Entropy. ¿Ah? Entropy. Crash, Coco, debéis entender que esta máquina del tiempo es muy delicada. Sin la atención y los cuidados continuos del Dr. Entropy, ¿quién sabe qué hará? Perfecto. Ahora hay que pasar al nivel 13, ¿era, no? Sí. Que nos quedó la de la cajita, la gema de las cajitas. Crash, Coco, si ya habéis recuperado un cristal de un nivel, encontraréis un reloj flotante al entrar por segunda vez. Este reloj flotante activa el contrarreloj de tiempo. Cogedlo, sí, sí. Y el reloj empezará a contar. Intentad conseguir el mejor tiempo, pero atención, algunos elementos cambiarán. Ok, igual no voy a hacer ni en pedo el contrarreloj todavía. Todavía no. Necesito las cajitas primero. Casi muero. Bien. Excelente. Vamos a tratar de recuperar vidas y no perder más, por favor. Tenemos 8 vidas. Perdimos 2 vidas de forma boluda contra Entropy. Muy boluda, diría yo. Bien. Por favor, venga alfombra mágica, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Perfecto. Ahora sí fue fácil. Bien, esperamos. Checkpoint. Bien, perfecto. Excelente. Les recuerdo, viernes directos de COF nuevamente en el canal. Lunes directos de Crash. Y me falta el tercer día a ver qué hago. Perfecto. ¡No! En serio, para mí la traspasó, pero bueno. La profundidad está muy bien, que digamos. Te puede costar una vida. Ahora sí. Pará, yo loco, yo no quiero tanto. A ver. A ver ahora. Ahora sí. Bien. Casi me muero de nuevo. Pasamos este bonus y ya viene un checkpoint. Así que vamos tranqui, vamos tranqui. De momento vamos tranqui. Javi, ¿usted cree que Cortex sería un traje de mí? Pues sería... Si viene Crash, yo creo que sería interesante. Un traje de mí para el Mii Gunner de Cortex. La verdad que sí, sería interesante. Yo creo que Coco y Crash deberían llegar juntos como trajes alternativos. Prácticamente tienen los mismos movimientos, son muy similares. Uno el eco del otro o traje alternativo. Pero como ahora no vienen ecos, está bien. Perfecto. Excelente. Vámonos. Javi, ¿para cuándo directo de Smash? Lo voy a pensar. De momento no tengo pensado. Pero no se preocupen que se lo voy a hacer saber por la comunidad todos los planes que tenga para el futuro. Bien, la ruta de la muerte no funca porque ya la hicimos. Perfecto. No. Vámonos. Excelente. Bien. ¿Cuánto vamos? 61 de 85. ¿Por qué?
¿Qué? Casi me muero. Bien. Perfecto. Por alguna razón, la TNT no explotó. Por alguna extraña razón. Perfecto. 67. Bien. El cuchillo, perfecto, checkpoint. Bien. Vamos. Estamos cerca, estamos muy cerca. No sé por qué me pegó. Mete, tac. A ver si lo mata el mono. Hijo de madre, no mata. No importa. Muerto. Bien. Más frutas Goomba. Por aquí, por allá. Bien. 85, 85. Perfecto. Ahora solo hay que sobrevivir. Bien. Excelente. ¡Excelente! ¡Vámonos! Completado todo este nivel, nos queda media hora de directo, así que todavía vamos bien. ¡Vamos muy bien, Warriors! Aquí estamos con mi gema, que me la metí por ahí atrás. Perfecto, bien, Crash, bien, bien, vamos bien, muy bien, vamos. Vamos a guardarlo. ¿Puedo escribir? Sí. 33% del juego, ya vamos. Queda un largo camino. Bueno, ahora sigue este y después nos queda este y ya terminamos. Nos quedan 10 niveles. Más 2 voces. Bien. A ver cuánto vamos de 15 de 47 y 2 gemas de colores. Ok. Engine sigue ahora. Es el próximo boss. ¡Woo! Javi, después de terminar vas a hacer un nuevo directo de Crash Team Racing. Yo quiero primero jugar Crash Bandicoot 4. Luego seguramente haga Crash Team Racing, de eso no te quepa duda. Dos caminos. Esteban, tú que eres pro en esto, ¿qué camino debo tomar? ¿Qué camino debo tomar? Esteban Escalona, si puedes decirme. Creo que es el derecho, pero no estoy seguro. Después hay que regresar seguramente, por uno u otro. Yo creo que es el derecho, ¿no? Es ese atrás. ¿Cuál? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? ¿Crees que Kula se llevaría bien con Jotaro? Pues... yo creo que sí. No creo que... no... sí, pero vuelve. No, es que no entiendo. Ah, ok. Bueno, vamos por la derecha. Javi, atrás hay cajas. Me morí. Por hacerles caso. A ver, había cajas, es verdad. Thank you, thank you. Por acá, ¿no? Por la derecha, vamos entonces. Bueno, yo voy por la derecha. Flota TNT. Tan 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 tan. El lanzallamas de este. Pero si yo hice el giro. Yo hice el giro. Yo lo hice. Perder vidas nivel Javi Wario, eh. No me respondió el joystick porque había hecho salto doble. ¡Otra vez! ¡Apreté salto doble!
Hago salto doble y no lo hace. Checkpoint, primero. El primero de muchos. Checkpoint, perfecto, bien. No sé cómo no morí. No sé cómo no morí. Bien. No hace falta matarlos, o sea, son medio torpes también. Uf, sí, no pasé, sí que no pasé. Las luces. La luz mala. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo coño pasó esto? Uf. Bien. Perfecto. Checkpoint. Me viene excelente este checkpoint. Me viene, pero... espectacular. ¿Por qué seguiste girando, Crash? ¿Por qué? Ay, Dios. Vamos a esperar que cierre la puerta mejor, porque si no me voy a comer la... ¿Viste? Sabía. No más que volví. ¿Pero por qué explote? Por... creo que tengo que... explotarlos, romperlos de abajo primero, si no me voy a morir con un boludo como 5 veces. A ver. Vamos, vamos, vamos. Bien. Explotalo, ya no me interesan esas dos cajas. Ahora sí. Acá necesito la gema azul. O sea que ni siquiera puedo... ah, buenísimo, O sea, ni siquiera puedo pasar el nivel con todas las cajas. Buenísimo, entonces lo paso así nomás. Muy mal, Javi, muy mal perder contra una momia, ¿te parece? Que apenas se puede mover la pinche momia, apenas se puede mover. Esperemos que pasen estas flechas de vuelta. Vámonos. Pero yo aprieto, ¿por qué es como que tiene delay? O sea, aprieto el botón y tarda un poco más en hacer el ataque. Puedes pasar con todas las cajas, ok. Nunca pasaba esto, nunca pasaba esto. No sé por qué ahora está pasando. Me queda poca batería del joystick. Me olvidé de cargarlo. Boom. La gema azul es para la segunda gema, ok. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Es un hijo de su madre, es un hijo de... hasta el final me mató. Hasta el final, si no fuera por esa Aqua Aqua, yo estaría muerto otra vez. A ver.
Uf, me morí de casualidad. Bien. Checkpoint. Aku Aku. Bien, excelente. Vámonos. Bien, lanzallamas. Bien. Bonus. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. 53 de 105. Todavía se puede, todavía se puede. Ten, 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 ten. No. ¡Ah! 6 de 28. La vi de casualidad, ¿eh? ¡No, la vida! No, mi vida. Justo me di cuenta, ¿eh? Tarde me di cuenta. Boom. No pude agarrar la vida. Y perdí a Kuaku encima. ¡Qué boludo! No valió la pena. No valió la pena. 82 de 105, mi enemigo mortal. Bien. ¡Macaco! ¡No! Las perdí todas, bueno. 100 de 105, faltan 5 más. ¡Macaco! Perfecto. Pero va rapidísimo esto. Perfecto, ahora sí. ¡A casa! Bien, 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 vamos bien, vamos bien. Perfecto, perfecto. Tac, tac, tac. De la oreja y bien metido en el orto la segunda gema. Es Exfinx Nature, se llamaba el nivel. Bien, vamos al nivel número 17. Uff, con Coco nos toca, no. Pensé que venía Coco. Vamos, otro nivel de mierda. Otro nivel que no es plataformero y que nos va a costar todo el maldito directo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Frenar en el aire. No entiendo nada, te juro. Ok, disparo con cuadrado. Las cajas que tiro, ¿qué es? O sea, F, ¿no? No entiendo nada, gente. Ok, tengo que destruir esos Zeppelins. Ok, eso lo entiendo. Pero creo que las cajas las tenías que romper con los disparos, ¿no? El globito, ¿no? Sí, creo que ya es, ¿eh? ¡Oh, puta! A ver, 8 de 11. Bien. ¡Fueran, joputas! ¡Epa! ¡Y acá! No, la perdí. Ah, no, cuenta igual. Listo, entonces vamos.
Esta es la última. 11, 11. Perfecto. Solo me queda una más. Ya está. Listo, esto es más fácil de lo que pensaba. Pensaba que se me iba a complicar. ¡Listo! ¡A tu casa! ¡Vámonos! ¡Easy peasy! Fue fácil. Pensé que si destruía los globos y se caían las cajas, pensé que las cajas las perdía. O sea, pensaba eso. Trank. Sacamos de culo el otro. Perfecto. Tararán, tan, tarán. Perfecto, muy bien. Ahora sí, este con Coco, Tell No Tales. O Tales. No sé muy bien inglés, no sé, así que ustedes me entienden. A ver, Enejin. Crash Bandicoot. Volvemos a encontrarnos. Uka Uka y el Dr. Cortex quieren que te dé una lección. He hecho algunos cambios en mi mecanismo desde nuestro último encuentro. ¡Lárgate o te elimino! No aprendiste, ¿verdad, Enejin? ¿No te bastó que te destruyera en el espacio ahí con las frutas Goomba? ¿En el Crash 2? ¿No te bastó? Bueno, a ver. Son 61 cajas. Vamos con Coco. Ok. Más o menos recuerdo cómo es Coco con esta porquería. Lo odié el nivel en su momento. Ahora creo que lo voy a odiar otra vez. Lo bueno es que podemos retroceder como ahora, por si nos perdemos alguna caja. No es como el de las motos. Perfecto. ¡No! ¡No! Es que me paso de largo. No puedo hacerlo todo así a la apurada. Yo me paso, te juro. Tac, tac, tac. Bien. Por arriba. Perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Hola. Me ataca. ¿Y cómo hago? Me ataca esa paloma. Va, esa gaviota. ¿Cómo coño hago? A ver. Bien. Yo quiero ver un checkpoint, ¿eh? Ya sigue rápido. Y ahora no está la gaviota, no sé por qué. Excelente. Bien. Acá atrás no hay nada, ¿no? Pareciera que no. Bien. Boca a boca siempre viene bien. Checkpoint. Buenísimo. 20 de 61. Vámonos. Vamos a dar la vuelta mejor porque si no. Ahí. Perfecto. Excelente. Muy bien. La cagué, ¿eh? Otra vez dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta de otra vez. Ahí. Hay tres vidas ahí. No sé cómo agarrar la cita. Pero, ¿por qué me paso? 31 de 61. Tiburoncín. Bien. Y check. Algo me dice que voy a tener que regresar, no sé por qué.
Bien. Bien, y ahora es todo recto, ¿no? Me salté una. Va para el otro lado. ¡No! A ver. Vamos, Coco. Perfecto. Ahí está, muy bien. Hay una vida ahí abajo del agua. No pude agarrar. Creo que cuando caes, vivís. Voy a intentar agarrarla, pero no creo. No. Bueno, vamos. Otra. Otra por aquí, otra por allá, un tiburoncín. Perfecto. 46 de 61. Bien. 47 de 61. Checkpoint. Estamos ahí, estamos ahí. Bien. No me perdí ninguna caja, ¿no? Creo que no. ¡No! ¡Horrible! A ver, vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Uah! ¡Excelente! Más cajas. Me faltaron cajas. No sé dónde pudieron haber estado. Me faltaron 5 cajas. Bueno, si no lo dejo ahí porque después lo vuelvo a intentar porque no sé dónde están esas 5 cajas que me faltaron. No las veo. Ni a lo lejos ni nada. Ah, qué lástima. 5 cajas me faltaron. Bueno. Vámonos a casa nomás. Vámonos a casa con el cristal. Perfecto, cristal. Nos faltó la gema. Nos faltaron 5 cajas, no sé por qué. Bueno, nos queda el nivel 19 y el 20. Me es la gema azul, el 20. Ahora no me acuerdo. Bueno, gente, lo voy a ir dejando por aquí. Ya el próximo directo empezamos con el nivel número 19. Future Frenzy. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hasta aquí en este directo de hoy. Recuerden que será resubido a mi canal secundario Skate Games, así que si quieren verlo completo lo tendrán por ahí. Muchas gracias a todos por su increíble apoyo y nos vemos en el próximo directo, que será el día viernes, con algún juego de The King of Fighters que seguramente vaya a ser KOF 94. Así que bueno, nos vemos el viernes con KOF 94 y entre semana algún que otro videito. Así que bueno, estén atentos al canal, que va a haber muchas novedades esta semana, porque vamos a empezar como una nueva etapa en el canal, con nuevas cosas, más contenido y demás. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima.